Bienvenidos a la presente emisión del informativo Nuevo Día Pradera, con noticias de los sucesos que ocurren en nuestra localidad. Por invitación de la Alcaldía Municipal de Pradera, el América de Cali vino con 4 categorías para hacer un festival deportivo con las escuelas de fútbol de aquí de nuestro municipio, para darle más oportunidades a los niños y jóvenes de llegar a escoger un deporte. Bueno, la verdad, me siento muy contento de poder compartir aquí en el Estadio Salustio Reyes Caicedos con las escuelas de formación deportiva aquí en el municipio, especialmente porque ha tenido la referencia el América de Cali de estar aquí en nuestro municipio haciendo un intercambio con las demás escuelas. Son integraciones valiosas porque esto nos permite a nosotros darle más oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de poder escoger como un camino de bien para ellos el deporte, específicamente el fútbol, que es que mueve masas, y más el América, que aquí tiene, digamos, el 50, 60, 70% de hinchas. Entonces, estas actuaciones, estas integraciones, hay que darles un gran valor y seguirlas respaldando. Bueno, amablemente la Alcaldía de Pradera nos hizo una invitación para venir con 4 categorías y aparte de eso, el equipo de los profesores de la Academia de América para venir y hacer un festival deportivo. El festival deportivo está enfocado en los niños de bajos recursos de varios barrios de acá de la ciudad de Pradera. Y entonces nosotros muy amablemente aceptamos la invitación y estamos aquí acompañándolos. El alcalde ha querido que interactuamos, igualmente ese fue un compromiso cuando hicimos lo de las experiencias exitosas con Alfo el Tren Valencia aquí, una atención a la población víctima, agradecerle pues a la América con sus escuelas de formación que hoy nos está cumpliendo. Una gestión también y reconocerle a Alex Darwin este apoyo que brindó para que se diera este primer festival. No queremos que sea el primero, sino que siga para ayudar a construir el tejido social de nuestro municipio de Pradera. Bueno, no, importantísimo. Realmente son espacios que se deben estar promocionando por parte de la administración municipal y que la comunidad obviamente acuda a ellas. Hoy tenemos aquí la fundación en función obviamente también de los niños, ¿sí?, que son los hijos de las víctimas. Compartir con ellos es importante, esto es inclusión social y pues hombre, espacios que realmente hay que aprovechar para compartir con la comunidad. No, es importante. En nombre de todos los niños de Pradera quiero agradecer de verdad a nuestro alcalde Henry de Vía Prado, en nombre de la administración municipal, desde luego a la Secretaría de Gobierno que dirige la doctora Claudia Beatriz Lucumí y quien hizo la gestión, el joven Alex Darwin, quien pertenece a la oficina de SISBEM. Esto es importante, este festival deportivo, porque los jóvenes se van motivando mucho más, los niños se van motivando mucho más. Saben que es una realidad, que es posible llegar a ser un jugador profesional, que la actividad deportiva los lleva a tener una vida mucho más ordenada, más disciplinada. Por lo tanto, es un importante logro. Seguimos haciendo cosas importantes por nuestra comunidad en Pradera. La Oficina de Desarrollo Rural está acompañando el fortalecimiento organizacional en los planes de cultivos frutícolas y hortícolas en el corregimiento de El Nogal, buscando que los pequeños agricultores se conviertan en generadores de progreso en la región. Sí, bueno, muy buenos días. Hoy nos encontramos en el corregimiento El Nogal con la comunidad de la Asociación Vida Sana, ASOVISA, en la cual está coordinando el apoyo que se va a dar desde la gobernación en el tema del plan frutícola. Acuérdense que en el tema del plan frutícola tenemos dos asociaciones, una de Lomitas que es con cítricos y esta del Nogal que es con el tema de mora. Seguimos nosotros por orden del señor alcalde, ustedes saben que nos ha solicitado tener unas líneas priorizadas de apoyo hasta buscar comercialización para que la gente tenga todo lo que es el encadenamiento, producción, comercialización y fortalecimiento asociativo. Por eso estamos como coordinando la parte interinstitucional, le estamos dando como los tips al personal del plan frutícola para que continúe con el proyecto, conociendo que también esta asociación fue beneficiada con el tema del PNUD, también el fortalecimiento del proceso de mora con las familias y el proceso hortícola también. En este son 32 familias aproximadamente de acá de Asoviza que se están viendo beneficiadas y hay unos 17 o 19 moreros que en el tema específico de comercialización, eso es lo que nos trae hoy acá. El proyecto tiene fundamentalmente un objetivo, un propósito fundamental que es el fortalecimiento organizacional de pequeñas
de pequeñas asociaciones de productores frutícolas en el Valle del Cauca. Eso es, creo que es el norte que nosotros tenemos con el proyecto, es lograr que los pequeños productores se conviertan realmente en organizaciones que sean generadoras de desarrollo en sus comunidades. De verdad que la gente en Pradera tiene muchas ganas de salir adelante. Creo que bueno, poco a poco se están apropiando de ser gestores de desarrollo en su territorio. El proyecto tiene tres componentes fundamentales. Uno es la asistencia tecnológica, todo lo que es transferencia de tecnología para que ellos mejoren sus cultivos y puedan generar unas buenas producciones que les permitan mejorar su calidad de vida. Tenemos otro componente que es el socio empresarial, es decir, queremos que estas organizaciones crezcan, ¿sí? Que ellas se vuelvan autosostenibles en el tiempo, que ellos sean emprendedores, sean empresarios, que sean protagonistas de su propio desarrollo. Y tenemos el componente comercial que justamente, bueno, viene un poco, lo que queremos es que estos tres componentes juntos logren que la organización avance, ¿no? Tenga desarrollo en sí mismo. En el momento salimos favorecidos con un plan de la gobernación de parte de la doctora Dilian Francisca Toro. Nos están apoyando en cuanto a lo de nosotros, lo del campo. Nos metimos con cítricos, también nos cobijaron creo que también con banano. Entonces en el proyecto, gracias a Dios, salimos favorecidos y en eso estamos. Otra asociación, otra empresa que nos ha ayudado bastante o nos está asesorando en este momento es Asofrucol. Asofrucol también nos ha mandado algunos técnicos. En este momento estamos recibiendo una charla, la charla de ahorita sí es de parte de la gobernación y el apoyo normal de la OMATA, que ha estado muy pendiente de nosotros también. Y como asociación, gracias a Dios, estamos bien tratando de surgir y ahí vamos bien, 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 gracias a Dios. La Secretaría Departamental de Salud, en compañía de la Secretaría de Salud Municipal, presentaron la charla informativa sobre la manipulación de alimentos. La importancia de estas capacitaciones es que contribuyen a tomar medidas preventivas y correctivas para que lo que tiene que ver con la contaminación de los alimentos, pues no se presenten. De esa manera se garantiza pues lo que es la inocuidad y la conservación de los alimentos, ¿sí? Básicamente es eso. Hay una normatividad, una legislación pues colombiana, como es la resolución 2674 del 2013, en donde nos habla pues de todo lo que tiene que ver con los requisitos para los manipuladores de alimentos y que es importante cumplirlo a través de las secretarías locales de salud o las secretarías departamentales. Es así pues de que se logra mantener medidas preventivas para garantizar la inocuidad de los productos y de los alimentos. Pues son dentro de las actividades que tiene el Hospital de Promoción y Prevención, son las de contribuir a que esto se realice. Digamos, dentro de los programas sociales que tienen ellos, de fortalecer, y es una ayuda también para lo que es la Secretaría de Salud, el Ministerio de la Protección. O sea, es un trabajo conjunto, ¿no?, de las autoridades locales de acá del municipio. En el marco del plan de intervenciones colectivas, el hospital está realizando una serie de talleres que tienen que ver. Pues hoy, por ejemplo, tuvimos el tema de prácticas de crianza, detección temprana de algún caso de abuso infantil, la prevención de la violencia intrafamiliar y también la prevención del maltrato infantil. Estos son unos talleres que estamos realizando de manera periódica, que esperamos pues que la comunidad asista a ellos, pueda beneficiarse de la información que estamos brindando aquí. Hoy hemos contado con el apoyo de las madres comunitarias que han estado convocando de una manera exhaustiva pues a la comunidad. De alguna manera lo que buscamos con este trabajo es poder acercarnos a la comunidad pradereña, que puedan acceder a los servicios del hospital y pues que aparte de eso puedan acceder hasta a estos talleres que son muy importantes, que pues van a tener información muy valiosa para aplicar en su vida diaria. Excelente los talleres para padres que dieron el día de hoy. Los felicito a los talleristas y a esas personas que se encargaron de darle esta información a los padres de familia. Creo que para mí fue un tiempo muy corto, porque la verdad que hay cosas que se tocaron, pero no se llegaron a fondo y necesariamente se necesita trabajar más con personal de apoyo para los hogares comunitarios, porque tenemos muchos inconvenientes con los niños. Y sería bueno de que este taller se pudiera realizar de pronto
en los hogares comunitarios uno a uno para ver la necesidad de cada hogar comunitario, porque cada una manejamos son 12 niños y cada niño tiene un mundo diferente y es necesario realmente que este taller vaya a cada uno de los hogares comunitarios. Muy buena la charla aquí en el hospital en el día de hoy con el señor Luis Felipe. Estuvo muy buena, muy educada, donde nos aconsejaron muchas cosas para los niños buenas, respeto de los niños, nosotras como madres para dar ejemplo a nuestros hijos, y nos gustaría que él esté en cada reunión allá, que él pueda participar. Dentro del marco de la Semana Andina, en el Hospital San Roque se hicieron talleres con jóvenes de distintas instituciones del municipio y se informó sobre temas como la educación sexual y reproductiva responsable, entre otros. La actividad que realizamos el día de hoy fue celebrando lo que es la Semana Andina, donde estábamos promocionando lo que es promulgación de derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazo en adolescentes y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. ¿Qué se trata con esto? Pues llevar pues todas estas charlas a los colegios del municipio aquí de Pradera para que los muchachos se concienticen. También estamos haciéndole promoción a lo que son los servicios amigables de aquí del Hospital San Roque, para que los chicos que tienen EPS subsidiadas acudan al Hospital San Roque, los que quieran entrar en lo que es planificación familiar o requieran lo que es asesoría psicológica, con mucho gusto se les está atendiendo. Los participantes del día de hoy fueron los alumnos de los colegios Ateneo, Francisco Antonio Osea, el Colegio Industrial, vinieron niños de la San Juan Bosco, vinieron también chicos de la Institución Educativa Nueva Jerusalén, entre otros. La Administración Municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y con la colaboración de la Fundación Renacer Animal, realizó la esterilización de caninos y felinos en el balneario Las Palmeras. Encontramos haciendo la primera jornada de esterilización en apoyo de la Fundación Renacer Animal, Alcaldía y Secretaría de Desarrollo Rural. Hoy se operarán en promedio 20 animales y, contando con la ayuda de Dios, la próxima semana se hará la siguiente jornada de esterilización, donde también se buscará operar otros 20 animales. Las personas se deben inscribir en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Rural. Ahí van y se les van a pedir nombre del propietario, nombre de la mascota, número telefónico y dirección de la casa. Y pues básicamente es para luego informarles en qué sitio se va a realizar y cuáles son los perros beneficiados. Requisitos para la cirugía: lo ideal es que sean personas de escasos recursos, perros callejeros, y que el perro esté sano, de buena contextura física, mucosas rosaditas, para tener menos riesgos en cirugía. Estamos haciendo una jornada de esterilización, digamos que exclusivamente es para perritos callejeros. El 50-60% será realizada en perritos que están en situación de calle y abandono, y el resto para personas que son de estrato 1. Lo que se trata, por lo menos en estas jornadas que está haciendo la Fundación y la UMATA, es que ante todo haya prioridad con la población callejera y con algunas personas del sector rural. La Fundación Renacer Animal, la UMATA y la Alcaldía Municipal llevamos hasta el momento, completamos con las de la próxima semana un total de 60 esterilizaciones que se han hecho. Continuando con el tema de estos felinos y caninos, se ha conseguido con la Gobernación del Valle del Cauca la esterilización de 100 perros y gatos para controlar la reproducción de estas mascotas, actividad que se desarrollará entre el 4 y 5 de diciembre en las afueras de la Biblioteca Municipal. Bueno, en el día de hoy pues estamos ya adelantando la actividad, lo que tiene que ver con esterilización de caninos y felinos. Vamos a tener 100 esterilizaciones entre perros y gatos, y pues como ustedes pueden observar, pues una actividad que está muy bien organizada, es con un bus que viene directamente del departamento,
Esto es fruto de una gestión hecha por el señor alcalde Henry Devia y la Dirección Local de Salud. Y hoy ya, pues las personas que estaban inscritas, hoy están siendo atendidas. Mañana vamos a tener la segunda parte, que son otros 50. Y eso pues contribuye a que haya menos proliferación de perros y gatos, sabemos que tenemos una superpoblación. Y con esta actividad pues logramos minimizar ese impacto, ¿no? Eso fue totalmente gratis. Tenemos que agradecer, vuelvo y repito, al señor alcalde, a la señora gobernadora Ilian Francisca Toro. Así que estamos cumpliendo, o sea que en el año hoy estamos completando 200 caninos y felinos esterilizados. Adicionalmente se han hecho otras esterilizaciones con una fundación Renacer, un contrato hecho por la administración municipal donde más o menos fue unos 45 también caninos y felinos, o sea que estaríamos completando más o menos unos 250 animales esterilizados. El gobierno municipal ha celebrado el Día de la Discapacidad entregando elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de personas con capacidades diferentes, acompañados por la Oficina de Discapacidad e Integración Social. Que cuando uno empieza a cumplir lo que se promete y lo que se planifica con el equipo de trabajo, es motivo de gran satisfacción. Hoy vamos a hacer entrega de unos elementos que son de, diría yo, de primera necesidad o de necesidades que ustedes permanentemente tienen y que seguramente muchos no tienen el recurso económico ni la familia tampoco lo tiene. 34 por parte de la Oficina de Enlace de Discapacidad y 17 más en otro programa que tiene ahí, me dice Carlos Alberto Cardona. Y ojo con lo que yo les voy a decir, amigos y compañeros. Ustedes tienen unos derechos que nosotros como alcaldes no se los podemos robar, que nosotros como alcaldes tenemos que cumplírselos. Y en esa medida, como el año 2016-2017 estamos entregando las ayudas, 18-19 también las vamos a entregar. Y el día que yo me vaya, que termine el periodo de gobierno, ustedes deben seguir exigiendo sus derechos. Que debemos de tener ese compromiso, esa lealtad para con nosotros mismos, y somos nosotros los que vamos a sacar este proyecto adelante. Siempre he dicho que es mejor trabajar con 5 personas que trabajar con 300 o 400, porque 5 personas bien educadas, bien empoderadas, que tengan el pleno conocimiento, que tengan esa plena disposición, que tengan ese corazón abierto para ser solidario, que estén dispuestos a trabajar por una comunidad que de verdad tiene una necesidad sentida, con eso vamos a lograr una verdadera inclusión social. Trabajamos todos los días para construir un Pradera mejor, más inclusión y más compromiso para ustedes. Respetamos los derechos de las personas con discapacidad en nuestra oficina, desde la acción social y en el lazo con los enlaces de discapacidad, que es el de Urbana y el doctor Cardón. Reconocemos que aún existen barreras y limitaciones, pero nuestro compromiso con ustedes y con los derechos y con la calidad de vida de ustedes es para mejorar más cada día. Bueno, estamos celebrando el Día Nacional de la Discapacidad aquí en nuestro municipio de Pradera. Nosotros, las personas con discapacidad, también valemos. ¿Qué dicen ustedes? De que cada uno de ustedes tenga en su casa la ley 11, la ley 1618 del 2013, que es el manual de donde ustedes, leyéndola y entendiéndola, pueden ustedes reclamar sus derechos. Porque allí es donde están plasmados en esta línea estatutaria. Hoy es un día importante. Hoy celebramos el Día Nacional de las Personas con Condición de Discapacidad. Es por ello que quiero exaltar la importante y determinante labor que ha desarrollado la Secretaría de Integración Social y al Enlace Municipal de Discapacidad, en especial al señor Cardona
al señor Elber, al señor Alex, porque han sido personas constantes que han batallado por defender sus derechos, derechos que el doctor Henry Evia Prado ha respaldado. La Administración Municipal de Pradera, en coordinación con el Hospital San Roque, realizan el programa de mejoramiento en la calidad en la atención de los servicios de control prenatal. Esta actividad fue dirigida a los médicos y enfermeras del hospital. Sí, la capacitación que estamos realizando en estos momentos tiene que ver con toda la implementación del parto humanizado en nuestra Hospital San Roque. Entonces, estamos hoy en compañía de la ginecóloga, la doctora Margarita Bello, para realizar la capacitación a todos los médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería de la institución. Mi nombre es Margarita Bello, yo soy especialista en obstetricia y ginecología y estoy trabajando con el Hospital San Roque en un programa de mejoramiento de las condiciones de la calidad de la atención de los servicios de control prenatal y de atención de partos. Estamos haciendo un proceso de capacitación al personal médico y enfermería en todo lo que es atención obstétrica segura, desde el control prenatal y la atención del parto, el manejo de las emergencias obstétricas. Y adicionalmente estamos trabajando en la implementación del proceso de atención humanizada del parto en la institución. Hemos llegado al final de Nuevo Día Pradera. Gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima emisión.